Estamos aquí con Carlos Botero, presidente de Inex Moda. Carlos, cuéntanos por favor, ¿qué le recomendarías? Más bien, dinos, ¿qué le recomendarías tú a los organizadores de eventos como estos a nivel internacional, a los mexicanos, para que sea tan exitoso como este Colombia Tex, que me parece la verdad inspirador? Muchas gracias. No, yo creo que hay unos elementos importantes y es trabajar de la mano de la industria, ¿cierto? Cualquier tipo de feria, de evento que se monte de cualquier sector, lo primero que hay que hacer es tener esa masa crítica, y en el caso del sector textil confección, en la industria. Tú sin la industria no puedes avanzar en hacer un evento de la magnitud de lo que ustedes han vivido aquí en Colombia Tex. Toma tiempo, ¿cierto? La persistencia es muy importante. Seguramente la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, las cosas no saldrán como uno las tiene planeadas. Pero lo importante es tener una visión hacia dónde se quiere llegar. Y de la mano de la industria y de la mano del gobierno local, donde se haga el evento, si esas tres cosas funcionan, cierto, un buen organizador, de la mano de la industria y de la autoridad local, éxito total. Es impresionante el flujo de gente, los negocios que se están cerrando en esta feria. Esa es una feria, llevamos 28 años haciéndola, la magnitud que tiene hoy Colombia Tex de las Américas como ese gran centro de negocios de América Latina, lo demuestra más de 20.000 personas que han caminado por aquí durante los dos primeros días de la feria. Hemos tenido más de 170 mexicanos presentes en esta versión 28 de Colombia Tex de las Américas, y tú has vivido, ¿cierto?, cómo trabajamos aquí de la mano de la industria, de la mano de las autoridades locales, departamentales y del gobierno nacional. Eso es definitivo, porque una persona sola, ¿cierto?, no es capaz de liderar un proceso como el que has visto. Como dicen aquí en Colombia, una sola golondrina no hace verano. Así es. Oye, y ese apoyo, lo que tú acabas de decir, es una sinergia, ¿verdad? Entre total, todo, una sinergia. Total, total. Nosotros con la Alcaldía de Medellín trabajamos hombro a hombro con el gobierno nacional, con las entidades que promueven las exportaciones como ProColombia. Trabajamos hombro a hombro con las asociaciones gremiales, con la industria, y yo creo que eso es bien importante, y sobre todo tener una institución que tiene Colombia, y en eso sí es un privilegio que exista Inex Moda, que es un instituto privado sin ánimo de lucro que se dedica todo el año a pensar en la industria de la moda de Colombia y de América Latina. Qué maravilla. Bueno, pues, ¿y cómo van estas metas que se pusieron para el 2016 con Colombia Tex? Bien, yo creo que iniciamos muy bien. He sentido un gran entusiasmo por parte de todos los empresarios con los que he tenido la oportunidad de conversar. Yo creo que eso le imprime un buen ánimo para lo que es el inicio del año 2016, no solamente en Colombia, sino también en la región de América Latina. La gente se va contenta, con esperanza, y yo creo que eso es lo más importante para que tengamos un buen desarrollo del año 2016, porque si nos quedamos con tanto ruido que está sucediendo a nivel mundial, creo que no avanzamos. No, efectivamente. Pues te felicito, Carlos, eres inspirador aquí para todos los que quieren hacer que sus países prosperen. De verdad estás logrando grandes cosas, te felicito. No, muchísimas gracias, y qué rico que has tenido la oportunidad de venir. México es un gran país, queremos muchísimo a los amigos mexicanos y siempre serán bienvenidos a todos los eventos que hagamos en Inex Moda. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta el próximo año. Sí, señor.